per mi la persona més important d'aquell procés. Al final el cos tècnic és el que marca la línia, el que fa el guió del que es farà, no? És a dir, la forma de treballar, la mentalitat de l'equip. Jo crec que la segona temporada ja hi havia una forma de treballar establerta i això el mèrit és de l'entrenador, del cos tècnic. Que després els jugadors que són els més importants, els que surten al camp, els futbolistes, segueixin la idea de l'entrenador, és el més difícil per ell, no? És a dir, convèncer-los. I jo crec que per això dic que és el més important. Bueno, no haremos un equipo gallito de la categoría. Al final, cuando uno plantea los objetivos iniciales, nadie pues, podía exigirnos el ascenso, ¿no? Entonces, pues, eso os venía bien también para vuestro a nivel mental, ¿no? A nivel mental y motivacional. O sea, nosotros estamos ahí a ver si lo hacemos mejor que la temporada anterior, pero nadie nos puede exigir el ascenso en Levante y alguno más por ahí. Nosotros estamos, y entonces esa presión no la teníamos y no jugábamos con esa mochila emocional cargada cada partido. No teníamos piedras, ¿no?, que era que arrastrar. Nos vino bien, ¿no? Al final nos vino bien, pero cuando estuvimos a distancia de poder conseguir el ascenso, no, al final nos activamos todos y os activasteis todos y fuisteis a por él, ¿no? Sabiendo que si no lo conseguíamos nadie nos iba a acusar de fracasar, ¿no? O sea, nadie nos podría decir que hemos fracasado por no subir a primera pues con el presupuesto 10 o 12 o el 14, no sé el que era, ¿no? O sea, al final, cuando el año anterior pues se había salvado. Pero sí que cuando lo vimos a distancia fuimos por ello convencidos, ¿no? Y eso, evidentemente, los responsables sois vosotros. La imagen tuya desde la grada es icónica, ¿no? ¿Te acuerdas de Luis César allí viviendo aquel partido? ¿Cómo lo viviste un poquito eso? Yo es que fue una semana realmente rara, porque... Y luego ya llega el partido y lo que dices, tienes la sensación de que tiene que ser ese día, que no hay mañana. Antonio, yo no quería jugar finales. Ese día, esa hora, pueden pasar muchas cosas. Cuando llegas a la última jornada y juegas una final, puede haber una expulsión, un penalti que no es, una desgracia individual, mala puntería, fortuna del rival. Es que hay tantos elementos no controlables que dependen de un resultado de un partido, que puede suceder cualquier cosa. Al final, en una final puede pasar lo que sea. Entonces yo no quería jugar finales y por eso había que ascender en Jerez. O sea, venía a casa un equipo, después teníamos que ir al campo de Ciudad de Murcia a jugarnos allí la vida contra un equipo que se jugaba el descenso, ¿no? Y tuvimos una batalla de narices también después de haber ascendido. Entonces, pues yo quería que acabase la liga ya, que estaba harto ya. Pero yo me sentí liberado, ¿sabes? Liberado, alcanzado. Tenía la sensación de que si no lo conseguíamos teniéndolo a huevo, y perdona la expresión, y si nos escapa que iba a ser un fiasco, que a lo mejor jamás volveríamos a tener, estar en esa tesitura y tener esa posibilidad de ascenso, ¿sabes? Porque no se asciende todos los años. Y tenía el miedo de no conseguirlo, ¿sabes? De estropearlo todo al final. Y al final, cuando se consiguió, me sentí liberado y agotado. Yo siempre digo que he vivido otras situaciones de a lo mejor mayor trascendencia, pero personalmente yo me la guardo como una de las mejores experiencias que he tenido, si no la mejor, ¿eh? Te diría, no sé si también fue un momento especial para ti dentro de tu carrera, yo creo que sí. Sí, no, para mí ha sido el momento más glorioso, ¿no? Al final, te digo, es mi único ascenso a primera división, he subido a segunda, pero es totalmente distinto. Primera es... Y fue memorable por eso, porque la gente... lo disfrutó muchísimo, ¿no? Al final, poco a poco lo fuisteis enganchando a la gente. Yo recuerdo en los primeros partidos 4.000 personas, 5.000, después ya así, la gente de aquello se fue duplicando, ¿no? En la ciudad solo había una conversación en todos los lugares, ¿no? Siempre era el Nasti, esta pastelera, a ver si asciende el Nasti, y el Nasti ascendió, ¿no? Después de 56 años, eso es una alegría terrible. 56 años no son 56 meses, no son, son 56 años, ¿no? Y se repitió y por segunda vez en la historia el Nastic subía, y al final la ciudad lo vivió de manera excepcional, ¿no? Para mí es mi mayor logro, evidentemente. Mi mayor alegría como hombre de deporte, tanto de jugador como de entrenador, mi mayor alegría es ese ascenso.